Las Motilonas cayeron 73-82 ante la Universidad de Medellín en la Liga Superior de Baloncesto en un vibrante partido que cerró la jornada. En extratiempo, las antioqueñas lograron remontar y quedarse con la victoria. La cucuteña Ivana Caballero fue la máxima anotadora de Norte con 21 puntos. El quinteto rojinegro perdió a su armadora Gualesca Pérez por 5 faltas. El presidente de la Liga Norte Santandereana de Patinaje, Edgar Villamizar, se reunió en el municipio de Ocaña con el director del INDER, Marlon Prince, con el objetivo de conocer el respaldo del ente deportivo a los clubes y saber cómo se estructuraron los protocolos de bioseguridad para el retorno a entrenamientos. Con estas visitas se busca tener contacto y respaldar los procesos que se adelantan. En Ocaña hay 6 clubes conformados.